La estructura va a cambiar. No, ¿qué estructura? ¿Qué estás criticando de la estructura? Eso es lo que la Sedena no sé. Completa, no, y la Marina completa. No, pero tú, o sea, solo pero les estás cuestionando poniendo, a la institución solo, por ser institución. No, empezando, no, empezando es la institución más opaca, de las más opacas de este país. Dejaron de rendir cuentas en homicidios desde el 2014. No hay cifras de cuántas personas han matado en 2014. Y tampoco han rendido cuentas de cuánto dinero les dan los estados y los municipios cuando van a sus estados y sus municipios. Entonces, tampoco vamos a decir que la Sedena es como venga es que Diosito. Cuando va, son va, estos va, lugares más, comunes, vamos pichando entonces, cosas un montón. No, y si entonces, no me puedo agarrar de la estructura, me agarro del presupuesto. Y si no me. El chiste es ir soltando la cosa a ver aquí, cuál pesca, aquí, ¿no? Dime, para cuestionarla. ¿Han rendido cuentas después de 2014? ¿Hay cifras de homicidios? En todas ¿han dado las los presupuestos? En cada enfrentamiento que hay, el responsable de investigar el enfrentamiento es una autoridad civil. Llega a los ministerios públicos y corresponde. Sí lo sabes, justo, ¿no? Y justo, o sea, pero me pregunto, ¿sí lo sabes? Por supuesto, ah, bueno, muchacho. Entonces, o sea, la diferencia entonces, acá es que entonces, el querer ocultar y maquillar entonces, las cifras... ¿De quién es responsabilidad investigar esos enfrentamientos, deslindar responsabilidades de las autoridades civiles? Y ahí están los ministerios públicos, del comunicado ahí están de las comisiones de derechos humanos. ¿Te acuerdas del comunicado de Tlatlaya cuando salió la Sedena a decir que habían muerto en fuego cruzado? Y que hubo un comunicado de la propia Sedena, ellos diciendo que era fuego cruzado, hasta que se supo que los habían matado no, de rodillas no, con la no, pared, no, a la no, pared. No, este... Esa es la institución a la que le quieren dar ese poder. No. Sí, es la Sedena. Tú estás criticando a una institución ¿sí? cuando deberías de criticar a una persona que es quien cometió eso.